Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, depende del lugar en el que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a La Gloria es de Ellas, el primer programa de ellas y para ellas, porque ellas van a ser las gran protagonistas de esta sección que tenemos en Conmebol y tengo el placer de compartirlo con otra mujer, con Melina de Piano. ¿Cómo estás, Meli? Gracias, Barbie, por la presentación. Feliz de esta nueva sección que vamos a arrancar. Feliz de, como decías vos, este programa de ellas, para ellas, pero ¿por qué no? Para ellos también, que están del otro lado mirándolo, acompañándonos. Y contenta con quién vamos a tener el lujo de entrevistar hoy. Que el debut mejor no podía ser, creo yo. No, me parece que debutamos con una nota impresionante. Es un gran placer tenerla a ella. Vamos a ir tirando algunos centros para quienes están del otro lado para ver si se empiezan a imaginar quién puede llegar a ser esta gran jugadora actualmente en Estudiantes. Jugó en Boca. Sí. También en San Lorenzo. Muy chica en San Lorenzo. Sí. Jugadora de la Selección Nacional. Y perá, un dato no menor. A ver, estuvo en el Mundial de Francia 2019. Claro. O sea que estamos hablando de un nivel importante. Sí, bueno, ya dimos demasiadas pistas, sobre todo por el club actual. No es tan difícil darse cuenta de que tenemos enfrente y vamos a entrevistar y hablar con la señorita Lorena Benítez. Lore, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Hola, de todo, pues bueno, ya dijiste todo, no dijiste estudiante. No, dije un montón de cosas. No dije que sos madre de mellizos, no dije que también sos esposa. Dijiste señora, así que. Señora, claro. Con señora ya fue un montón. Casada. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias por tenerme en cuenta, obviamente. Bueno, más que nada por el primer programa y feliz, ¿no?, de estar acá con ustedes que están difundiendo lo que es el fútbol femenino. Y así bueno, como dice Lore, definitivamente lo que tratamos de acá es un poco difundir el fútbol femenino, que le está costando, lo está haciendo de a poco, pero le está costando llegar a al menos a igualar un poco el fútbol masculino y a tener la importancia que necesita tener. Sí. Vos eso, Lore, ¿cómo lo ves en el día a día? Si bien creo que tuviste algunas circunstancias cuando eras más chica, tuviste que llevar un DNI de hombre para poder jugar al fútbol. ¿Cómo ves hoy de a poco el progreso que está teniendo el fútbol femenino? No, creo que está creciendo. Está desde el Mundial 2019, desde ese año que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Se nota mucho la diferencia cada 2 años. Todas las cosas que vivimos, todas las jugadoras, las que han pasado por clubes grandes, como ahora también yo quizás con un club que recién está empezando, que como siempre digo, o sea, no tiene nada que ver que sea un club chico que recién esté comenzando. La verdad, o sea, no tiene quizás nada que envidiarle a Boca por las condiciones, por las cosas que nos dan, por cómo nos hacen sentir y nada, la verdad que ahí se nota el cambio, ¿no? También, bueno, nuestro torneo acá en Argentina, que la verdad cada vez nos está asombrando más por los resultados. Ya no es como antes, que bueno, uno ya sabía los resultados. Creo que el cambio está. Y como siempre digo, para mí hay que ir paso a paso, hay que ir también disfrutándolo y bueno, feliz por todo lo que estamos viviendo. Bueno, decías y nombrabas estas cosas que se les están dando, estas cuestiones que fueron logrando ustedes. ¿De qué manera las fueron logrando? Porque, bueno, conocemos todas que es un camino de muchísima lucha, de años, pero solo ustedes saben realmente en qué consistió ese camino de lucha y de tantos años para poder decir y detallar cada cosita que se fue logrando con el correr de estos años. No, yo creo que la lucha empezó, como te dije, en el Mundial, cuando bueno, nos vieron que teníamos condiciones, que teníamos ganas de crecer, que nada, que el sentimiento por ahí que nosotros también transmitíamos era el mismo que el del masculino. Claro. Nos hicimos escuchar también, creo, hay bueno, también muchas chicas que de otro lado quizás también han reclamado lo que queríamos, se hicieron escuchar, siempre el apoyo también de nosotras desde adentro de la cancha y demás. El cambio, como te dije, creo que también tuvo mucho que ver en cuanto a la difusión de lo que es el fútbol femenino. Desde ese momento que hemos salido, han salido un montón de medios, de radio, de televisión, en todo sentido, creo que ahí fue cuando realmente el fútbol femenino explotó en Argentina. Claro.
Obviamente por una cuestión de resultados, por esa histórica remontada ante Escocia, que por la cual fueron o empezaron a ser muchísimo más reconocidas, lamentablemente no lo fueron antes, pero a partir de ahí fue como el puntapié inicial, ¿no? Sí. Por esa histórica remontada 3-3. Sí, exactamente. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de todo. Cuando nosotros llegamos acá a Argentina, después de Francia, fue increíble el cambio que notamos. De claro. hecho, cuando nos fuimos, no sé, había un medio por ahí de televisión, y cuando volvimos había 15, 20. Claro, la pues, llamaban de todos lados. De todos lados, cuando volvimos lo mismo. Nos llamaban de todos lados, de radio, de esto, para salir en todos lados. Y desde ahí creo que empezó a crecer todo. No tanto en selección, sino también en clubes. O sea, fue en general acá en Argentina. Claro, eso te iba a preguntar, justo que mencionabas los clubes. A nivel institucional de cada club, si bien obviamente hubo como un reglamento, tener cierta cantidad de cupos de mujeres con contratos, ¿qué notás que le falta aún, ya pasando un par de años, a nivel, los contratos no son obviamente los mismos que en el fútbol masculino, no pueden la mayoría de las chicas que juegan vivir simplemente de eso? Entonces, ¿qué notás vos quizás de eso para modificar? No, creo que está eso nada más de parte de los clubes, quizás darnos un poco más para que nosotras podamos realmente vivir de esto y no trabajar, que... nosotras si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque siempre fue así. Nosotras más que nada lo hicimos por hobby, sabemos que tenemos nuestro trabajo, nunca nos quejamos, pero claro. Sí, obviamente nos gustaría vivir de esto, estar para realmente para el club, entrenar, cuidarnos, que creo que eso también tiene mucho que ver en el crecimiento de futbolísticamente de nosotras, el cuidado más que nada, el dormir bien, el descansar, el entrenar. Creo que ahí también está el crecimiento, y cuando nosotras realmente empecemos a vivir de esto, es ahí donde quizás va a estar la diferencia, en que vamos a estar descansadas, vamos a estar entrenadas, mientras tanto va a ser difícil porque cada una tiene su trabajo, y la mayoría no duerme y no come bien. Pero bueno, está cambiando obviamente. Hoy creo que por ahí de varios clubes hay, no sé, por ahí Boca, River, que hay chicas que realmente ya viven de esto. Sí. No por ahí te digo que puede, no sé, comprarse lo que quiera o salir a gastarlo, tirarla para arriba, pero no, quizás no puede estar dependiendo del trabajo. Pero bueno, o sea, no alcanzas con solo un club que tenga o que viva no, de obvio. Esto. Ni hablar de que merecen darse esos gustos, ¿no? Como jugadoras también, que los jugadores sí tienen esa posibilidad. Tal cual. De darse muchos gustos. Sí, no Boca. Solo de los gustos, sino también de ayudar a nuestra familia, que sí, es totalmente. Lo que queremos, que son los que siempre nos ayudaron desde chico a cumplir nuestros sueños. Hay todavía, no sé, nuestros padres que están, no sé, en una situación que todavía no los podemos sacar de ahí, y eso también. O sea, no solo darnos los gustos en cuanto a lo material o demás, sino en poder ayudarlos a ellos. ¿Qué es lo que pasa mayormente también en el fútbol masculino? Sí, y algunas forman su propia familia también. Digo, Lore ya tiene su propia familia, es madre de mellizos, tiene una esposa, entonces también ahí hay una cuestión económica, me imagino, de tratar de mantenerse y de sostenerse con una actividad que no está del todo profesionalizada. Sí, sin duda. Bueno, ese es un caso aparte, o sea, es algo que yo siempre quise. Hoy quizás puedo ser una también de la que esté ganando más plata, pero no como para realmente darle de comer a mis hijos y a mi familia. Eso creo que está lejos todavía. Y actualmente ustedes, para quizás los que no saben, ustedes tenían un puesto, un local en el Mercado Central, donde se encargaban obviamente de comprar y vender frutas y verduras. Y también un poco lo que dijiste me quedó, esto de que algunas mujeres no llegan a tener ni siquiera para alimentarse bien o para dormir bien, que era tu caso en ese momento. Quería saber si vos seguís con ese local, si siguen teniéndolo en pie. El mercado, la verdad que, bueno, creo que a mí me favoreció de que bajó el laburo ahí, no tuvimos que estar tanto tiempo. También, bueno, llegó un momento que Vero me dijo, vos te tenés que dedicar solo a eso. Claro. Ya no estaba yendo tanto a la madrugada como quizás sí iba antes, que bueno, entrábamos a las 12. Mucho sacrificio. Yo entraba a las 12, salíamos yo salía a las 2 de la tarde porque tenía que entrenar a las 3.
Y así me pasaba todos los días, durmiendo, comiendo mal, y hasta llegó un momento que quizás antes de la pandemia, que fue ahí sí fue furor el laburo, que yo tenía que estar ahí. Llegó Claro. un momento que dije, o sea, tengo que dejar de jugar porque tengo que darle de comer a mi familia y tengo que trabajar. O sea, yo no podía Claro. faltar al trabajo para ir al club cuando en el club yo no ganaba tanto. O sea, lo hacía más que nada porque me gustaba. Y llegó un momento que dije, no voy a jugar más. Hasta que, bueno, ahí me calmó Vero, obviamente, y me dijo, no, vos tenés que jugar. O sea, si tengo que ir a trabajar, voy a ir yo y, bueno, y así. Qué Pero importante sí, ¿en qué el momento apoyo. fue ese que dijiste no voy a jugar más? ¿Y cuántas veces, no sé si fue una vez sola, o cuántas veces No, te lo replanteaste? un montón de veces. Fue hace 2 años, más o menos, incluso antes de viajar al mundial, fue también una de las decisiones que casi tomo Sí. porque decidimos tener una familia, Claro. que eso considera obviamente, nada, nosotros por el laburo estábamos bien, pero consideraba trabajo, era trabajar, trabajar, trabajar. Y hasta antes del mundial, que nosotros estábamos con el tratamiento, dijimos en un momento, no, tengo que trabajar, vos, no sé, te quedas con los Messi, vemos el fútbol, yo la verdad que lo puedo hacer tranquilamente, sí, no. Y así fue cuando me llamaron, creo que 4 meses antes del mundial. Sí. Me citaron a la selección mayor, tuve mi primer fecha FIFA que fue en Australia y el próximo mes me enteré que iba a estar convocada Qué cuando no. justo, ¿no? Esos momentos como de uno estar por tirar la toalla, estar a nada, decir, bueno, lo dejo, porque obviamente, como decís vos, era lógico lo que te estaba pasando en ese momento y a nivel económico era muy difícil. Y que Sí. venga una recompensa tan grande como poder jugar el mundial y el nacimiento de tus hijos. Sí, o Sí. sea. Esto es el fútbol femenino, propiamente dicho. Digo, Claro. una mujer, una jugadora que se está replanteando dejar lo que ama cuando está a un mes de viajar a un mundial. Esto pasa solamente en el fútbol Sí, femenino. Es muy como triste, es que muy es muy fea. triste y bueno, como te decía, cuando nosotros viajamos al mundial, no solo yo, y yo creo que hay muchas chicas que estaban quizás en las mismas condiciones, Sí. de que tuvieron que trabajar hasta el último día y viajar. O sea, yo en ese momento quizás hicimos una buena campaña todas, pero si yo me pongo a pensar, o sea, digo, no dormía bien, no comía bien. Yo no estaba preparada quizás para semejante torneo con Claro. la selección mayor, mi primera citación, y dije, no me quiero imaginar cómo será si nosotros estamos bien entrenadas, bien dormidas, bien Tal cual. comidas. Y cuánta responsabilidad también teniendo en cuenta que fue Eso. después de 12 años, como representar ahí con la camiseta de la selección, decir, tenemos que hacer un buen papel, pero puertas adentro, que quizás la gente en líneas generales no lo sabe, simplemente las ven jugar, hay todo un laburo detrás donde quizás no tienen la contención que necesitan. No tienen el dinero necesario y Tienen una están, vida. sí, y alejándose de sus familias, obviamente, como todos en cualquier tipo de deporte, pero ustedes dejaron todo como si nada pasara del otro lado. Exactamente, sí. Me pasó a mí que justo estaban por nacer los Messi. Nosotras, como hemos contado un montón de veces, el tratamiento lo arrancamos ya planeando fechas, diciendo, bueno, no sé, tengo que extraerme los óvulos en esta fecha, bueno, no tengo partido, bueno, Claro. nacen los Messi más o menos en esta fecha, no tengo ningún torneo, no tengo partido, no tengo nada. O sea que Y se puede decir que en tus planes no estaba ir al mundial, no, no, porque si no no, el cálculo. obviamente que no, porque encima yo en ese Claro. momento hasta estaba jugando futsal, yo Claro. he tenido una convocatoria a la selección mayor y me impidieron jugar futsal. Claro. Entonces ahí también lo mismo, me han desplazado de 11 porque dije que yo no iba a dejar de jugar futsal porque yo estaba en la selección, no ganaba plata ni con futsal ni con 11, yo lo hacía porque me gustaba y dije, no tengo ninguna necesidad de dejar futsal cuando a mí me pasa lo mismo, juego porque me gusta, o sea, aparte es la selección.
Exacto. No, no puedo decirle que no, cuando total. En realidad quizás hasta en ese momento, o sea, listo, te pones la camiseta de la selección de futsal y en tal momento, bueno, te pones la camiseta de once. Y no fue así, como que nos dieron a elegir. Entonces en ese momento yo había elegido futsal y no estaba en mis planes, obviamente, viajar al mundial, no, realmente no lo sabía, ¿no? Y bueno, los planes que nosotras tuvimos cuando hicimos el tratamiento salió todo mal porque, bueno, no sé, en la fecha que yo me tuve que extraer tuvimos el clásico con Boca, en la segunda fecha, bueno, tuvimos otra, no sé si otra final, que lo mismo no pude jugar porque tenía que tener como un mes de descanso. Y después, bueno, los Messi, que realmente la fecha de ellos que nos dieron era el Era en el 6 de Mundial, junio. claro. Que nosotras ya estábamos en Francia en esa Sí, fecha. Que exacto. bueno, justo se adelantaron y nacieron un mes antes. Que no sé, fue Un el destino, milagro, quizás. Realmente. Realmente pude estar ahí una semana con ellos, que encima estuvieron en Neo. Lo claro. largaron, porque justo viajaba yo, estuvieron 21 días. Y me dejaron estar sábado y domingo con ellos, que el lunes yo ya viajaba. Y pasé esas 2 noches en casa con ellos y me tuve que ir. Sí. Bueno, para los que están del otro lado y las que están del otro lado, les recordamos, estamos con Lorena Benítez, jugadora de Estudiantes. Y de paso voy a señalar acá el código QR que se pueden descargar, la app de Conmebol, para seguir todos los programas, toda la programación y todos los vivos que tenemos últimamente, que van a ser varios, ¿no? Y Bueno, cargaditos. sí, también. Bueno, Lore, nos mencionaste el Mundial. Mencionaste Boca, River, las condiciones en las cuales está el fútbol femenino hoy en día con el semiprofesionalismo y me gustaría preguntarte cómo lo experimentás, cómo vivís este momento en un club como Estudiantes, que es recientemente ascendido a primera. No, la verdad que a la corta edad quizás que tengo, las cosas que viví todavía no las puedo creer. La verdad que he pasado un montón de cosas, tanto con selección, con Boca, con San Lorenzo, que estuve varios años desde muy chica, casi 5 años, después en Boca, lo mismo, casi 6 años. Y bueno, creo que como digo, en mi corta edad he vivido un montón de cosas lindas con el fútbol femenino que cuando era chica nunca imaginé que las iba a vivir o cosas que no pensé que existían, como el mundial. Estar ahí, vivirlo, esas cosas que uno quizás se lo imaginaba, pero más que nada por el masculino. Y estar viviéndolo ahí es increíble. Hoy, como te dije, en Estudiantes, quizás un club que recién está empezando, pero con las mismas condiciones que tenía en Boca. Realmente no me puedo quejar de eso. Sí me siento muy muy cómoda con las chicas también, que bueno, son chicas con muchas ganas. Sí, se Que reforzó bien el plantel sí, también. sí, por suerte, bueno, salió así, salió un plantel súper súper joven encima, con muchas ganas, como te digo. La verdad que del primer día fue como un alivio muy grande para mí, en cuanto a las chicas, el cariño, lo que te transmiten, que fue algo también de lo que a mí me siempre me conmovió, el querer estar ahí. Claro. Yo la seguía mucho desde que Vero empezó a armar el equipo. Yo la seguía mucho a las chicas, ellas, el cariño que me transmitían ya desde ahí. No sé, escucharlas a ellas de decir cuándo vamos a jugar juntas o mi sueño o esto, y eso creo que a mí me conmovió mucho, más allá quizás de que por ahí sí esté Vero, pero no fue una de las situaciones que a mí me dio a elegir el club. Claro. A mí me llamó mucho la atención eso, las chicas, las ganas que tenían, el querer compartir con ellas y el también transmitirle desde mi conocimiento, lo que viví y de que las cosas no son imposibles. Uno con trabajo, como les digo, si ustedes quieren lograr algo, con trabajo lo van a lograr tranquilamente, como yo estuve en la situación de ustedes, jamás imaginé que iba a vivir cosas y cuando me las propuse y trabajé, yo las cumplí. Y lo mismo pasa con ellas, no tiene nada que ver que estén hoy en Estudiantes o recién estén arrancando.
Se te nota, no sé si en cámara se llega a ver eso, pero creo que nosotras sí lo percibimos, un poco emocionada cuando hablas de eso, cuando hablas también como de tu recorrido. Pese a que sos súper chica, hablas un poco de tu recorrido y se te ve como emocionada. ¿Cómo fue para vos tus comienzos? Arrancaste en San Lorenzo, nada, muy, muy chica. Demasiado chica, demasiado, ¿no? Tan chica que ahí hubo un problemita en el escritorio. No sé si vos querés contarlo. Sí, arranqué desde muy chica. He arrancado desde los 5 años igual jugando con varones, que bueno, como dijiste, tuve que jugar con el nombre de uno de los chicos. Eso está bien. Tuve que jugar con el documento del nene que faltaba. De hecho, he jugado con una categoría menos, porque bueno, el de mi categoría nunca quiso que jugara, porque era nena, tenía miedo que me lastimen, bueno. Sí. De ahí me conocieron, creo que a los 11 años, fui a un club de barrio que también era cerca de casa, que ahí conocí a las Messi y Brenda, que hoy está en, que jugaba en River, y bueno, la hermana que no está jugando, que ellas en su momento jugaban en San Lorenzo. Yo las conocí a ellas, me llevaron a San Lorenzo. Desde los 12 años que yo empecé a jugar ahí, jugaba futsal obviamente porque bueno, era muy chica, arranqué jugando futsal y desde ahí bueno, me decidí jugar once también desde muy chica. ¿Y cómo fue ese debut? Ahí con casi 14 años. No, un poco polémico, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo, bueno, porque justo era con Huracán, el clásico. Me acuerdo muy poco, obviamente, porque fue hace un montón, pero sí me acuerdo el rival, me acuerdo cómo fue, me acuerdo que habíamos ganado todo. Yo estaba súper contenta, súper. Claro, qué debut. O sea, tu primer partido en primera división. Un clásico y habiéndolo ganado. El sueño. Sí, encima encima con varias jugadoras que nada, siempre fueron referentes. Desde que yo llegué al club, habían un montón de jugadoras como la Pola hoy que está en Boca, que estuvo conmigo. Muchas jugadoras. Después Flor Quiñones, que recién había llegado de Barcelona. Claro. Nada, la verdad es que estaba viviendo un sueño. Unos nombres bárbaros, sí. San Lorenzo en ese momento, como ahora también, ¿no? Tenía un plantel súper, súper lindo. Y bueno, yo de la emoción, que bueno, en la semana cumplía la edad reglamentaria para jugar 11. 14 años. Exactamente. Había publicado, no sé si, no me acuerdo si en Facebook, que yo estaba contenta, que ya cumplía la edad como para jugar. Y claro. Arre y publiqué sin conciencia, sin nada. En ese momento no entendía nada, solo estaba feliz. Y bueno, creo que ahí la habían visto en una de las jugadoras de Huracán. Huracán. Claro. Bueno, ahí empezaron a reclamar los puntos y lo perdimos, obvio. Y se los dieron. Se los dieron, exactamente. Igual te digo, más allá de los puntos que obviamente en el momento te duele, ¡qué anécdota! O sea, eso ya te queda a vos de por vida. Sí, sí. Yo la verdad que tengo una memoria, pero de tortuga, no me acuerdo de nada. Si vos me preguntás el partido pasado, no me acuerdo de nada. Pero hay cosas puntuales que quizás sí te quedan en la cabeza. Bueno, dijiste cosas puntuales que te quedan en la cabeza y me tengo que agarrar y tengo que volver a entrar en tema con el Mundial. Que esto no lo podemos evitar, obviamente. ¿Qué sentiste cuando estabas en Francia, cuando llegaste y bueno, cuando empezaron a vivir esos primeros partidos? Todavía no llegamos al de esa remontada. Mal. No, era, parecía que estaba viviendo un sueño, ¿no? Estaba como adentro de una película, realmente. Por todo, por lo que estábamos, no sé, viviendo, el lugar, el estadio, todo, las compañeras. He llorado un montón cuando me citaron por solo leer la lista y ver con quiénes compartía cancha. Ese momento fue increíble y después estar ahí, no, realmente todo un sueño, todo. ¿Qué todo. Hiciste cuando recibiste el llamado o cuando viste la lista? No, obviamente no lo podía creer. Me acuerdo ese momento, sí, me acuerdo también la citación, que estábamos todas juntas en ronda, dieron la lista. No lo podía creer, obvio, habían quedado jugadoras muy buenas afuera, que lo mismo, yo creo que nunca me pongo nerviosa o algo cuando dan una lista, pero en ese momento era terrible.
No, no lo podía creer. Después tampoco tenía idea de lo que iba a vivir. No, no tenía idea. Yo estaba feliz y después allá fue todo un sueño. Claro, porque fueron entre comillas, pocas expectativas en cuanto a la popularidad que podía generar eso. Sí, ustedes a darlo todo, pero volvieron siendo como un ícono, como que de Sí. pronto volver a representar después de tanto tiempo a la selección y de la manera en la que lo hicieron. Creo que a todos nos dio como mucho orgullo. Así que me imagino para ustedes lo que habrá sido como ese recuerdo para, viste, dejar la fotito eternamente. Sí, fue hermoso. Fue hermoso. Yo creo que de mi parte, igual no sé las chicas, pero de mi parte no creo que lo hayamos vivido como una experiencia o una presión de no haber participado hace 12 años. Yo creo que lo vivimos. Era un momento que era solo para pensar en nosotras, en lo que estábamos viviendo. Jugamos como realmente quizás lo sentíamos nosotras. Claro. Yo creo que todas estábamos como convertidas, digamos. Uno se pone a ver el partido y parecíamos que estábamos todas tipo fusionadas, ¿entendés? Creo que lo vivimos así, era la emoción de estar ahí, Era un de... contagio mutuo, digo, se vivió, bueno, se percibió desde acá una energía única, un empuje, un esfuerzo de parte de ustedes que la verdad fue muy admirable. Y me agarro de esto también para preguntarte si sentiste que representaron un país una vez que volvieron. Sí, sin dudas. Se sintió eso, ya se sentía desde allá cuando habíamos jugado los partidos, del primero contra Japón, que empatamos, que también fue histórico. Desde ahí ya se empezó a sentir. Se empezó a sentir la gente, los medios, nuestra familia. La verdad que no, realmente no se puede explicar. Como te dije, cuando nosotras nos fuimos de acá, en el aeropuerto había un solo medio. Y cuando volvimos habían un montón, creo que ni en ese momento nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos generado. Claro. ¿Y cómo Lo fue que... esto de los altibajos? Porque fue como la gloria, justo como decía Barbie, haciendo referencia al nombre del programa, fue la gloria que tuvieron en las manos haber representado a nuestro país. Y después te tocó a vos vivir en Boca una lesión que te costó, no te digo un año, pero mucho tiempo, Sí. que te dejó afuera mucho tiempo de la cancha. Y también cómo lo viviste vos, si tuviste contención tanto psicológica de tu entorno, seguro que sí. ¿Cómo fue ese momento? No, y ese momento fue, bueno, justo estaba con la selección en Orlando, teníamos una fecha muy justa a lo que era la Libertadores, que de Claro. hecho lo habíamos pensado si ir, no ir, estuvimos así porque obviamente era... Ya sabíamos cómo iba a ser, un mínimo desgarro quizás ya te dejaba fuera Chao, de claro. la competencia. Estaban con poco margen. Exactamente. Y bueno, cuando me lesioné en el segundo partido contra Canadá, que en ese momento creo que no pensé tampoco en el futuro. Lo primero que se me cruzó en la cabeza fue mi familia. Por eso todos me dicen que no lloré, no nada, porque lo Claro. primero que se me cruzó fue mi familia. Estaba lejos de todos ellos, de tanto como mi pareja, mis hijos, o sea, como mi mamá, que también sabía que se iban a preocupar. No, lo primero que pensé fue en eso, me quedé quietita, no lloraba, no nada, y creo que después cuando estás ya te empieza a caer por ahí el dolor y estás ahí tanto tiempo sola, ahí sí como que se te empieza a caer todo el futuro, digamos, o sea, todo Claro. lo que se te venía. Y a mí la verdad que la Libertadores fue algo que, no sé, todavía no lo puedo explicar porque fue algo que... Soñé tanto desde que llegué a Boca. Fueron 5 años que lo único que me imaginaba era jugarlo. Lo único que tenía en la cabeza era eso. Y cuando me pasó eso, creo que el único dolor que sentí fue eso. El saber que no iba a poder estar ahí. Después los partidos realmente no los pude ver. Sí. No los pude ver. Mira que estuve muy fuerte de cabeza desde que estuve allá.
por mi familia, todo. Estuve muy fuerte el primer día que me lesioné normal, entrenando. Me tiré una almohada en el piso, empezaba a entrenar, hacía zona media para no estar quieta. Pero cuando llegó la fecha de la Libertadores, ahí sí, fue muy duro. De hecho, jugaban las chicas, sí, trataba de desearle lo mejor, todo. Pero no podía verlas, no podía. Deseaba tanto estar ahí, que nada, tuve que en ese momento estar con Vero, ella estaba al lado mío, trataba de que si me hacía mal, de que no lo vea. Veía un ratito, sí estaba pendiente, pero bueno, después me decía, vamos al súper, Claro. mientras las chicas jugaban, y yo le decía que sí, y me iba. Y después por el teléfono miraba los resultados a ver cómo iba. Pero después creo que fue el único momento donde la lesión quizás psicológicamente me hizo mal. ¿Y Después. recibiste apoyo más allá de Vero, que es una gran compañera sin duda con tus hijos? ¿Recibiste Sí, apoyo profesional? tuve apoyo de parte del club de Boca, que nosotros siempre tuvimos psicólogos ahí. Tuve de parte de AFA, que también tiene el departamento de psicólogos, que siempre estuvo a disposición. O sea, no hablé con ellos, no sentí por ahí que sí lo necesitaba. Fue un momento que obviamente iba a estar mal porque Sí. fue porque lo deseé. No es que dije, bueno, no voy a dejar de jugar o no sé, me voy a dar la cabeza contra la pared. Era un momento que obviamente iba a estar así, yo lo sabía. Trataba de que no me pasara, por eso nada, elegía, no sé, ir al súper, distraerme, salir con las chicas. Pero después fue ese momento nada más. Después terminó la Libertadores y hasta que, bueno, decidí uno de los últimos partidos que creo que fue, no sé si justo el de contra América, que decidí ir. Más que nada por también que las chicas me vean Claro. y sientan también mi apoyo. Ese partido fue el que decidí ir, estuve ahí alentándolas y nada, realmente igual me hizo bien estar Obvio. ahí, vivirlo, fue como vivirlo desde el banco de suplente o quizás de una no convocatoria. Pero después ya, después de lo que es la Libertadores, o sea, hubo momentos que sí me lamentaba porque quizás era cuando ya veía también la salida de mi salida del club, ahí fue cuando uno Claro. pensaba, listo, no Te voy a. alejaste Claro, de de la ese sueño, Libertadores. claro, me alejé de ese sueño de jugar una Libertadores, que de hecho, como te digo, o sea, a mi corta edad viví un montón de cosas, pero lo único que me falta jugar es una Libertadores. La he jugado con futsal, he jugado mundial, he jugado varios torneos, pero lo único que me faltaba jugar era una Libertadores. Pero todavía. Pero Pero tenés un carrerón por obviamente, delante, digo. sobra y sos súper chica, así que tenés un Obviamente, futuro gigante obviamente. por delante y con las ganas, o sea, a mí me emocionan tus ganas, La pasión que sí, transmite es la pasión, increíble. exacto, me conmueve, es tremendo, así que yo creo que con esas ganas claramente lo vas a lograr. Si fuiste un mundial, una Libertadores, sin duda va a ser algo viable y va a ser algo posible. Y obviamente ahora queda ver de acá en adelante, vos hoy estás en Estudiantes, ¿qué pretendés para el futuro? Que si vos hoy tuvieras, no sé, la posibilidad de elegir un club, el que sea, que se pueda jugar la Libertadores, ¿a cuál te irías? No, yo creo que hoy me toca pelear desde estudiantes. Yo me pongo a pensar y digo que obviamente no es imposible el jugarlo con el club. Es más, me gustaría que estudiante, un club que quizás muchos lo consideran chico, esté Sería en una extraordinario. Bueno, Libertadores. pueda estar en la Yo Libertadores. de mi parte pienso eso y obviamente sí tenemos que trabajar y luchar que realmente estamos para eso, ¿no? Me gustaría jugarlo con estudiantes. Me Upa. gustaría que las chicas vivan eso. Titulazo. Y bueno, así que este año quizás va a ser medio corto yo estando dentro de la cancha por mi lesión. Sí. Pero quizás el próximo año, como dije, yo no es que me voy a ir sin jugar un partido con estudiantes. Yo lo voy a hacer y si podemos
que también, como digo, es mi sueño jugar una Libertadores. Si la podemos jugar, realmente lo haríamos. O sea, me encantaría. Y si no, bueno, mi plan es también está irme a Europa. Sí. Me iré a Europa y cuando vuelva, obviamente voy a ese sueño lo voy a cumplir, como Bueno, la sea. edad y la carrera, obviamente, que tenés por delante, te dan para hacer todo lo que tengas en mente, sin dudas, y ojalá puedas lograrlo. ¿Cuándo te gustaría dar ese salto a Europa? Y no sé si tenés alguna liga en particular, algún club que ya te haya apalabrado, o que lo haya intentado. No, tenía, bueno, sí, en mis planes irme ahora a mitad de año. Teníamos en los planes eso, por eso fue mi salida también del club. Que bueno, no he podido negociar por 6 meses, Claro. que bueno, tuve que decidir irme. Creo que, bueno, era mi momento de mi salida, ya que quizás, o sea, me sentía en mi mejor momento. Y no me quise ir en diciembre, que de hecho han llegado propuestas de Europa. No quise irme en diciembre porque consideré que sí me faltaba trabajar un poco más en lo físico, que sabía si bien por ahí que acá el físico te sobra o demás, afuera no iba a ser lo mismo. Qué cabeza, ¿no? Tener la oportunidad ahí y elegir vos misma Sí, que no es el momento. Habla de. porque me han pasado con varios clubes, me han necesitado. O sea, quizás lo único que me impidió fue el que era la decisión, o sea, tenía que tomar la decisión ya. Y eso también me medio que Claro. de mi parte, ¿no? Y yo creo que necesito quizás pensar, organizar, más que nada porque también tengo una familia, tenemos el trabajo acá, entonces no era tan fácil decidirlo. Sí me dieron 2 días, pero bueno, tuve que Nada, obviamente es decir que nada para no. todo lo que tenés en tu vida que organizar, que mover, que hacer. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me perdí la oportunidad de irme a Europa. No me arrepiento también porque yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien uno no tiene que dejar quizás que se te vaya el tren, pero creo que las cosas pasan por algo y no me arrepiento. Lo mismo que ahora, el de la lesión que tuve, no, como digo, yo no me arrepiento. Porque las cosas realmente pasan por algo. Y la lesión que me pasó a mí realmente me pasó por algo. Porque me hizo crecer, me hizo ser muy fuerte de cabeza. Y bueno, y pensar un montón de cosas también. Uno al estar parado y ver cosas de afuera, creo que entiende un montón de cosas. Y como digo, yo creo que si no me fui fue por algo. Y quizás nada, seguiré trabajando, que es lo que hago para poder irme en algún momento. Sí, como te digo, creo que es mi momento, no quizás dentro de 2 años, porque bueno, uno ya quizás, no en mi caso por ahí, porque no soy tan grande tampoco, pero uno ya dentro de 2 años ya empiezan a pesar otras cosas. Entonces eso, estoy trabajando, sí, para poder irme lo antes posible y si Dios quiere. Y con trabajo, ¿no? Como yo digo, quizás lo pueda lograr. Y también con hijos chicos, que quizás a veces es un buen momento cuando tus hijos todavía, si bien van al jardín, no están tan arraigados con compañeros, con un colegio, hacerlo ahora puede que sea la diferencia sin duda. Y tenés un, perdón, Bar, tenés un equipo al que ya estés ahí ¿O viendo como alguna con ganas, liga? o alguna liga que te No, no, gustaría. no, no, no tengo por ahí algún preferido o algo. Sí me gustaría ir a Europa a vivir la experiencia. Me gustaría, creo que sí, España, por la Bien. liga, también, bueno, obviamente por el idioma y demás. Claro. Pero bueno, sí me gustaría quizás llegar lo más lejos posible. O sea, no quizás, como digo, el dejar todo acá y conformarme con ir afuera y jugar en un club con el que ya te contrató. Mi idea es crecer y llegar lo más alto posible. Bueno, nos avisó antes de venir, voy desde kinesiología. Sí. Acuérdense, chicas, que no jugué esa Libertadores. Sí, Y por las ya dudas. nos contó de la lesión. Por las dudas, nos lo dijo así, medio off the record. Claro, Tipo, no y me metamos la pata. descarten. Pero obvio que ya lo sabíamos. Bueno, ¿cómo estás de la lesión? ¿Cómo te estás recuperando? No, bien, bueno, yo me tenía que operar.
He visitado a los médicos que me han dicho que me tengo que operar. Tuve una distensión, se me estiró de nuevo el injerto que me hicieron porque obviamente todavía no había cumplido ni un año. Volví a los 7 meses, jugué 3 meses y bueno, antes de cumplir un año me volvió a pasar lo mismo. También, bueno, fue de cabeza dura porque ya tuve una lesión anteriormente que no paré, no quise parar porque, bueno, quizás me sentía bien como para jugar Claro. y jugué igual así y ahí fue donde volví a sentir lo de la lesión que tuve con la selección. Bueno, los médicos me dijeron que tengo que volver a operarme, que no iba a aguantar un partido, la lesión que tengo. Y bueno, con mi representante, bueno, quizás con el apoyo también de los que necesitaba, y quizás también de lo que yo sentía o de lo que siento en la cabeza, decidimos no hacerlo, no operarme. Creo que ya lo perdido estaba, de que me tenía que operar. Entonces decidí intentar haciendo kinesiología. Voy a probar haciendo 2 meses, 3 meses quizá de kinesiología, fortaleciendo la pierna, que bueno, que me sostenga, ¿no? Lo que es la lesión que tengo. Claro. Y después, bueno, tratar de probar así para mi idea, obviamente, es llegar a la Copa América. Entonces, bueno, Por ese motivo, no la operación. no me voy a operar exactamente. Voy Okay. a, de parte mía, hacer todo el Bueno, esfuerzo. me encanta, acá está todo, No, no, muy bien focalizado. una claridad para la corta edad que tiene, sin dudas estamos, bueno, reitero, estamos con Lorena Benítez, con una de las mujeres que está escribiendo la historia de nuestro fútbol femenino, la historia y la gloria que es de ellas, sin dudas. Bueno, acá tienen el código QR del costado derecho por Sí, y debajo de la también pantalla. vamos a leer un poco todos los comentarios que nos estén Sí, poniendo que deben tanto ser un montón. en YouTube como, bueno, en otros tantos lugares donde nos están viendo. Así que contentos de tenerte acá. Significa mucho para nosotras arrancar este programa de esta manera, con tu historia de vida, no solo a nivel futbolístico, sino todo lo que estás o sea, lo que estás creciendo. Lo que representa como mujer, Exacto. ¿no? Y no solo como mujer, sino también. Quizás es un poco meterme en esta privacidad de que ustedes lograron formar una familia, pero ¿son conscientes con Vero que son un ejemplo para un montón de mujeres y ni hablar en el ámbito del fútbol? Sí, puede ser, sí. Por el apoyo, obviamente, que nos dan, la gente que nos escribe, hay muchas personas que nos escriben hoy queriendo formar una familia, las nenas quizás que también están atrás de nosotras, que nos hacen sentir eso. Si bien no lo hicimos a conciencia por ahí de todo lo que íbamos a generar, Claro. la verdad que se fue dando así, el tema de los mellizos, de que sean dos. Y de que, bueno, realmente sean perfectos para nosotras, ¿no? Realmente no nos podemos quejar y creo que eso se fue dando así. Es algo hermoso que estamos viviendo con ellos, con Vero, el casarnos, el formar una familia. La verdad que, nada, también lo mismo, es como estar viviendo un sueño. ¿Cómo es ser madre y jugadora? No. Hoy creo que siendo ellos un poco más grandes, quizás te das cuenta de el ser madre y jugadora por lo que requiere, ¿no? Hoy Claro. ya también en el jardín, el ir, dejarlos, el entrenar a la tarde, volver. Y que, perdón, pero nos contaba hace un ratito antes de empezar que van las dos a buscarlos al Sí, bueno, jardín. como te digo, hoy quizás siendo un poco más grande que hasta te preguntan. De un montón de cosas. Hoy Ezequiel, bueno, cuando yo volví de la lesión, de que él me vio por la tele, que yo me había caído, me tocaba la rodilla, todo, cuando yo volví, él me dijo, mamá, me dice, tú no vas a entrenar más, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque te lastimaste, me dice. Y le digo, ¿dónde me lastimé? Y me dice, acá, me dice, y se toca la rodilla. Entiendo todo. Entiendo. Y bueno, y hasta el día de hoy,
Me pongo la ropa, no sé, para ir al club a entrenar y se pone en la puerta y me dice, no, mamá, tú no vas a entrenar, me dice. Así No, te cuida. me cuida, sí, y me dice, no, porque o sea, tengo el dolor. Y por eso te digo, hoy creo que ya siendo un poco más grande ellos, te das cuenta el ser madre y futbolista, ¿no? El tener que también dejarlos a ellos, o a veces también, algo que a mí me pasó siempre, de soñar llevarlos al entrenamiento o a la cancha, que ellos estén ahí jugando, pateando la pelota. Heredaron genéticamente la pasión por el fútbol. Y ojalá, ojalá. La verdad que nada, les gusta obviamente porque viven de cancha en cancha, tanto conmigo como con Vero. Claro, nacieron prácticamente. Les encanta, Nacen una cuna desde que futbolera. salieron de Neo, que están en cancha en cancha. La verdad que eso no, si no salen futbolistas, nada. Igual como siempre digo, ellos van a hacer, como hablamos con Vero, van a hacer lo que ellos quieran. Justo creo que antes de ayer me preguntó, me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar a fútbol? Me dice. Claro. Y le digo, ¿y si les gusta? Sí, si no, bueno, o sea, verán ellos qué hacer, pero a los dos sí les gusta igual, les gusta jugar. Y vos sos su ídola, sin duda. Y me mira por la tele, o bueno, ayer jugaron, el otro día jugaron el clásico y Sí. vio la camiseta de Boca y me dice, ahí está mamá, me dice Ah, Ezequiel. claro. Y él ya tiene automatizado el que me ve por la tele y que me veía con esos colores. Pero bueno, nada, la verdad que es algo maravilloso. ¿Cómo ves al fútbol femenino hoy, Lore? Acá en Argentina, en Sudamérica, y quizás si tenés la posibilidad de compararlo, o viste jugadoras y otras selecciones europeas, quizás en el Mundial, ¿cómo lo ves hoy en día? Hoy está creciendo un montón, como te dije, hoy los resultados del torneo nuestro están cada vez asombrando más, uno está más pendiente de cómo salió, cómo, o sea, buscar todo el tiempo, cuando antes por ahí, como te dije, ya sabíamos los resultados. Hoy creo que creció un montón en cuanto a eso y era también lo que necesitábamos, la competencia, el exigirnos, exigirnos a nosotras mismas el tener que entrenar, no faltar a los entrenamientos, cosa que quizás antes pasaba un montón. Cuando yo era más chica me pasaba hasta a mí misma. Y había, no sé, de los 5 días de entrenamiento, o 3, que antes entrenábamos solo 3 días, faltaba dos. Claro, claro. Y hoy te requiere eso, no faltar a los entrenamientos. Creo que el crecimiento está. Pero bueno, como te digo, sí falta eso de que podamos vivir de esto, de entrenarnos y de tener los cuidados que necesitamos como para compararnos a jugadoras por ahí, sí, de Europa o de países sudamericanos también. Afuera el fútbol está creciendo un montón. Hay muchas chicas que sí están viviendo de esto y bueno, no, obviamente creo que va a llegar su momento. Pero bueno, falta. Y es una lucha que ojalá también exponiéndola un poco en este programa, en esta sección, ayude, aunque sea un poquito, un granito de arena, a que se pueda lograr, Con a que cada lucha se puedan. están consiguiendo cosas. Sí. Últimamente está bueno, esta movida de los estadios. Para este fin de semana se confirmó uno más. Así que tenemos una grata sorpresa y todo es por ellas. Exacto. Todo es por ellas que la vienen luchando y peleando hace años. Lore, bueno, vamos finalizando el programa. Ha sido un placer tenerte, compartirlo con vos, conocer tu historia. Obviamente ya la conocíamos, pero que nos la cuentes así en primera persona. Y que lo Y conozcan los acá, demás. e inaugurar el programa con Lorena Benítez Eso es es maravilloso. un lujo que nos dimos, sin dudas. Así que muchísimas Gracias. gracias. No, Gracias de gracias, verdad. gracias a ustedes y como digo, siempre agradecida a toda la gente que obviamente nos difunden a nosotras, que es lo que necesitamos. La verdad que muy agradecida. Sin duda que sí, pero antes de que te vayas, nosotras tenemos acá una pelota, que bueno, ya de pelotas Tiene una tendrá. firma que. Sí, claro, tiene un debut como muy arriba, que fue Enzo Francescoli, que estuvo el pasado lunes con los chicos en 90 más 3, que también lo pueden ver, eso está en YouTube, está en todos lados, así que pueden disfrutarlo, pero queremos Linda, que vos linda presión. abras esta pelota con la firma femenina, es la primera firma que tenemos de una mujer De una jugadora. y de una jugadora, así que felices de que hagas lo tuyo.
Para nosotras es un honor haberte tenido acá y bueno, y que tener este recuerdo arriba de la pelota donde vos quieras, pero no arriba de la de Enzo, ¿no? Pero donde vos quieras. Al lado, al lado. Al lado, me encanta. Y vamos de a poco también teniendo un recuerdo de todos los que pasen por acá, sí. Con estas firmas, con este recuerdo, así que nos va a quedar. Así que nada, Lore, de verdad te agradecemos enormemente. Ahí nos está dejando. ¡Qué maravilla! Es muy linda la firma de Lore. ¡Qué maravilla tenerla acá! Y la vamos a lucir, vamos a estar con la pelota. ¿Cómo? Y, ahora en todos los programas. La pelota, las tres. Claro. Ahí está. Oh. Espectacular. No sé si se llega a ver ahí. No se entiende. ¿Cómo que no? Con el 16. Un lujo. Entre paréntesis, como el del flyer. Claro. Un lujo. Así que gracias de verdad, Lore, por estar acá con nosotras. Felices de haber debutado de esta manera. Felices de tenerte. Y vamos a seguir con esta sección. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando desde acá para que de alguna manera las cosas puedan igualarse poco a poco. Sigan sucediendo. Así es. Obviamente. Bueno, Lore, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, agradecerles a ustedes dos, a toda la gente también que está viendo esto, mandarles saludos a la gente que está escribiendo también y bueno, nada, agradecida. Y vamos con estudiantes en la Libertadores, ¿eh? Bueno, vamos por próximamente. Ahora hay que... Próximamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Pasó el primer programa de La Gloria es de Ellas. Nos vemos la próxima. Chao.